Tiene la palabra el diputado José Luis Ramón. Imperdible es un reportaje que le hace el periodista La Nata la semana pasada, creo que el día jueves o viernes, a los dos presidentes de los clubes de River y de Boca, haciendo alusión al grave problema que se vivió en la final de la Copa de Libertadores. Y la verdad que en esa entrevista y en esos conceptos que se escucha de esos dos presidentes, de esos dos grandes clubes, se nota dónde está la verdadera raíz del problema que se trata de combatir con este proyecto de ley y dictamen que tiene un consenso bastante importante y que lamentablemente, por nuestra visión que queremos que tenga todos los ciudadanos del país de nosotros como diputados, es muy probable que tenga un porcentaje muy grande de votos al final de la jornada cuando se tenga que resolver la sanción de este proyecto de ley. Y la verdad que yo quiero adelantar que desde mi bloque nosotros vamos a apoyar la sanción de esta ley. Porque cualquier herramienta que tenga la pretensión de mejorar esta situación que se vivió, bueno, siempre va a ser mejor que no tener nada para evitar estos hechos de tremenda violencia que ocurrieron. Pero ¿por qué hacía referencia a esta entrevista de estos dos presidentes de los clubes? Se sacan el collar del cogote, como dicen los paisanos en mi pueblo. Ellos dicen que toda la responsabilidad del Estado es probable de aquellos que dirigen la política deportiva y cómo debe ser la política deportiva en nuestro país. Este proyecto genera una gran cantidad de nuevos delitos, equipara faltas, que yo escuchaba recién a algunos colegas diputados del interior del país, como es mi caso, a los trapitos los quieren hacer delincuentes, personas que hacen falta. Claro, lo que pasa es que acá, en la capital federal de Gran Buenos Aires, la ineptitud de las autoridades que permiten que ocurran todas estas barrabasadas nos lleva a que en el interior del país una familia que se gana unos pesitos del fin de semana yendo a acomodar los vehículos en la cancha corre el riesgo de ser detenido y penado por 3 a 4 años de prisión por ser un trapito. En el interior del país no ocurre nada de eso. Es una ley, lamentablemente, pensada para corregir un problema de esta capital, pero que va a involucrar a todos los habitantes de la Argentina. Tremendo. Entonces, yo quiero hacer breve mi exposición, y la quiero hacer breve porque ya está resuelto que esto va a salir aprobado. Yo quiero hablar del deporte, de los orígenes del deporte. Es como una introducción que nadie quiere hablar. Este tema, esta ley, este proyecto, esto que queremos resolver tiene que ver con el espectáculo, el show, una actividad económica que se confunde con el deporte. El deporte, por las razones de verdad, en la historia de los países nacen como una necesidad de apaciguar las ansiedades de los soldados que volvían de las guerras. Y está bien. Y empezó a calmar esas ansiedades en juegos violentos, fuertes, con contacto, pero con reglamento. Lo que permitió establecer que los deportes en todo país tienen 3 objetivos que no tienen nada que ver con lo económico que estamos tratando hoy acá. El principal objetivo es hacer que aquel deportista que se incluye en la práctica deportiva, lo primero que se tiene que lograr es la mayor cantidad de educación que se le pueda aportar a esa persona. De hecho, yo tengo un maestro, el ingeniero Francisco Beco Villegas, un maestro de un deporte espectacular que me tocó practicar desde muy chiquito, que decía, la cualidad y calidad de un deporte la da la cantidad de educación que recibe una persona. Y eso marca un camino de los deportes que tienen que ser para relacionarse, para educarse y para divertirse. Muy a contramano de la consideración de que el deporte lo sea para que sea un show en donde algunos ganen dinero. ¿Y cómo ocurre todo esto? En los años 70 empieza y aparece esto de hacer que los deportes aten su desarrollo, su mejoramiento a partir de la televisión. Entonces ya los jugadores no tenían como objetivo el relacionamiento con sus compañeros, con los oponentes, el mejorarse física y mentalmente para entender de qué trata una contienda. Y cuando hablo de contienda no hablo de una batalla, hablo de una disputa deportiva y por sobre todas las cosas para divertirse.
Cuando aparece atado el desarrollo del deporte a la televisión, empieza a aparecer todos estos problemas que hoy estamos padeciendo en nuestra Argentina. Yo quería hacer referencia a este objetivo que tiene el deporte, que es inclusivo, que es en cada pueblo de nuestro interior y nuestra capital, cuando allá en los años 40 comenzaron a aparecer los clubes de barrio, fue lo que permitió ser un accesorio del sistema educativo en nuestra Argentina. Porque todo aquel muchacho de chiquitito, joven o adulto que se involucra en el deporte, se relaciona como corresponde, una persona respetuosa. El que juega, el que arbitra, el que viene de visita, el que es anfitrión, el que es árbitro y espectador. Y las cosas que pasan en la cancha se arreglan entre los jugadores. Todo este merequetunque en el que estamos hoy involucrados es propio de un negocio en el que nosotros no podemos seguir siendo cómplices. Por eso, nosotros como conclusión desde nuestro bloque protectora vamos a apoyar la sanción de esta ley porque creemos necesaria que sea una herramienta más que tenga que tener el Estado para combatir a este flagelo que nosotros hoy tenemos. Pero creo que nos queda un camino muy largo para seguir desarrollando la idea de qué se trata el deporte y cómo se deben combatir las malas prácticas del mismo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias.